En este lugar, que tiene tanto que ver con esa Barcelona canalla que se nos mató con el Oriol Bullas, y con otras cosas y con otras limpiezas que se hicieron en la ciudad, y sin embargo, Mabel, que conoció aquello, que nos conocimos en aquellas noches de los años 80, estaba Barcelona todo llena de locales canallas, ella siguió su trayectoria, estudió, ganó dinero, y de pronto le salió como la vocación y dijo, pues en el local este voy a montar un chiringuito polivalente. Y entonces ha ido haciendo actividades y un día encontró a la bella Mireia. La bella Mireia Domènech, que iba por la calle con un canastito. Porque el Raval se presta mucho a esto, porque cuando ya habéis vivido en el Raval no se veis, ¿no? Y entonces pasaba por la calle con su canastito y ella, que también, como veis, ella estaba apoyada en la puerta de la mancería. En el quicio. Y entonces le dijo, ¿a dónde vas, bella niña? Y dijo ella, a comisariar una exposición, pero no tengo tema. Y entonces ella le dijo, ah, yo conozco a una gente que está trabajando en una fábrica allí a las afueras de la ciudad, donde debe de vivir tu abuelita. Y dijo, ¿por qué no vas a verlo? Y vino a vernos. Y allí nos pilló a todos trabajando. Allí somos, bueno, aquello es la Escocesa, para los que no lo sepáis, es una fábrica antigua que hemos conseguido a base de reivindicar y dar por saco, que acabe siendo una fábrica de creación y que gracias a eso ahora hay 22 artistas trabajando. Tengo que decir que aquí hay solamente 10 de los que estamos allí, que somos los que de alguna manera nos hemos prestado en este momento a esta instalación, que supongo que los otros 10 o 12 lo harán en la próxima, ¿no, Pamela? Porque Pamela es otra, pero no ha participado en esta ocasión, que lo harán luego. Entonces, ella vino, pidió, levantó la mano, ¿quién quiere participar en un agujero que hay en el Raval? Ahí. Y entonces, nosotros que somos queremos. Y nada, y aquí estamos. En este momento maravilloso, que hemos sabido reunir a la gente, maravillosa. Aquí tengo una señora que yo conozco su obra, a ella personalmente no la conozco, y es una suerte que la tengamos, Rosana Casano. Un pedazo de artista como la copa un pino, que es Agustín Fructuoso, y su mujer, que son los que llevan, Charo, que llevan el Pepe Cale, la fábrica esta de creación que ya en Hospitalet. Aquí hay 3 alumnas de la Escuela de Arte que son amigas de Mireia. Aquí está una amiga de Esther, que ha venido porque es amiga de Esther, que es la que ha hecho esos cuadros que hay ahí. Aquí está Miguel Vives, que aunque lo veáis de manera informal, se pone con chaqueta y corbata. Yo de hecho he puesto su foto aquí para que vean que yo me sé relacionar con hombres con chaqueta y corbata. Y así hay mucha gente. Están sobre todo los artistas. Los artistas que han participado y que lo que han traído aquí es un trozo de su taller. Por ejemplo, Esther tiene su taller y tiene este pequeño altarcito. Tamara, donde trabaja, es muy parecido al espacio que tiene ahí. O Juan Francisco incluso se ha traído el trozo de pared que le corresponde a su estudio. Entonces, cada uno ha ido trayendo un poco el trozo que tenía, ¿no? Y así ha sido como hemos completado nuestra exposición. Y ahora ver una serie de programas con la proyección de un documental que ha hecho una chica italiana que se llama Valentina... Tu saps exacta. Maracci. Y va a haber unas performances de Jean-Marc Batlle, que es este señor que tiene toda la basura tirada por arriba y que hace unas performances muy divertidas. O el trabajo fino y elegante del Craig dibujante. O el mismísimo... Hombre de las cavernas. Ya está tu gat. Nuestro hombre, o sea, de verdad, venga. Está rodeado de un variopinto grupo de artistas, un personal maravilloso, y tenemos una suerte de la hostia de estar tomando una cerveza gratis. O sea, que dure mucho.